Hola, ¿cómo estás? Sí, te encuentras mucho mejor. Es que ya me dijeron que llevabas unos días enfermo y por eso no habías podido venir a clase. Qué putada. Me alegro muchísimo de que ya te encuentres bien. La verdad que se te echa un poco de menos aquí en clase. Además, eres la persona con la que más hablo. Y claro, pues se te echa un poco en falta. No te has perdido nada, ¿eh? No te has perdido nada interesante. Esta semana, bueno, lo de siempre. Y bueno, sí que María y Juan se pelearon, tuvieron una pelea, porque se ve que Juan vio a María, que estaba como en el patio persiguiendo a Daniel todo el rato y tuvieron una pelea bastante fuerte. Y no, no llegaron a las manos, ni nada. Qué va, qué va. Pero tú perdiste una buena. Habría sido muy divertido comentarlo contigo. Te lo aseguro. Por cierto, has hecho los deberes. No es que conociéndote y además habiendo estado enfermo, sé que te los has dejado. Ya, me lo imaginaba. No, no te preocupes, sí. Yo ya tenía intención de dejártelos, los tenía aquí preparados justamente. Mira. Es esto de aquí. No es nada complicado. Sí, yo ya sé que tú lo puedes hacer. Pero creo que quedan 2 minutos para que llegue la profesora. Así que te los voy a dejar. Sí. Bueno, si quieres, si no, no te los dejo. Sí, ya sé que los quieres, toma. Me quedaría todo el día mirándote cómo escribes, la verdad. No lo digo porque me gusta tu letra, no porque me gustes tú. Sí, tienes una letra muy bonita. Sí, ya te lo había dicho muchas veces. Qué tonto eres. Bueno, cuéntame. ¿Y qué has estado haciendo estos días que has estado enfermo? Lo digo porque, bueno, no hemos hablado mucho porque tampoco no quería agobiarte ni nada cuando estás malito, aunque me habría gustado bastante estar ahí para cuidarte un poco, pero bueno, da igual, nada, es una tontería. Pero bueno, ¿qué has estado haciendo? Nada, ver series y películas. Joder, es que además es mi plan favorito. Siempre que estoy enferma o bueno, tengo tiempo libre y no tengo deberes, pues intento ponerme alguna serie de las nuevas que van saliendo. Así que, bueno, habría sido un buen plan verlo los dos juntos. Ya sabes cómo nos gustan las películas y las series igual. ¿Sabes qué? Creo que te ha sentado muy bien estar enfermo. No sé, te veo como más guapo. Sí, te lo digo en serio, te veo más guapo. No sé, hay gente que le sienta bien estar enfermo, quién sabe. Pero sí se ve más maduro, incluso. No sé, serán cosas mías, pero a ver que ya estás, ya tú ya eres guapo, de normal, ya lo sabes. Pero no sé, estás más brillante, más sonriente, demasiado, sabes que me encanta tu sonrisa. Y bueno, no sé, te veo más atractivo. Nada, lo digo porque no sé, lo he notado. No sé, por si te había pasado algo, no sé, estás más feliz o algo. No, no sé, soy yo que te veo así. Y sabes. ¿Me dejarías que te tocara un poco la cara? Ya sabes que me gusta mucho achucharte y tocarte y hacerte como masajitos en la cara, ya te lo he hecho alguna vez. Y no sé, es por si querías que te haga un poquito de masaje en la cara. ¿Sí? ¿No te importa? No sé. Una piel tan bonita.
Sí, ya sé que no te la cuidas, pero no sé, tienes mucha suerte de tener esta piel. La verdad que me gusta mucho. Ojalá tenerlo. Sí, te da masajitos si te lo hago así. Además, te debe sentar muy bien después de estar tantos días enfermo. Yo creo que te lo merecías, la verdad. Sé lo duro que es eso. A nadie le gusta estar enfermo tantos días. Y luego cuando alguien te cuida, sienta como mil veces mejor. Un poquito de amor por aquí. Te lo juro, tienes una carita súper achuchable y súper bonita. Ya sabes que me encanta. ¿Me dejas que te limpie un poquito? Aquí es que tienes algo sucio, ¿te importa? Tengo aquí. Sí, está fresquito. Espero que no te dé asco. Lo último ya. No, ya sabes que a mí no me importan estas cosas y tengo mucha confianza contigo. Así ya estás. Perfecto, como siempre. Si quieres, ¿vale? Solo si quieres, puedes girarte un momento y te hago un masajito en la cabeza con las uñas. Sí, sé que te gusta, por eso te lo pregunto. Ya por si quieres terminar de relajarte del todo, sí, gírate y te doy un poquito con mis uñitas que sé que te gustan mucho. Tienes el pelo muy, muy, muy suave. Me parece increíble que te quede así sin cuidártelo tanto. Nada, tienes mucha suerte por cómo eres. Puede ser que sea que me guste todo de ti. No lo sé. ¿Te sientes más relajado? Me alegro. Vale, yo me ocupo de ti, no te preocupes por nada. Ya sé que te fías de mí. Así que tú, déjate llevar.
que sé que te encanta. Y estás muy relajado. No te lo puedo hacer todos los días que quieras, si ya lo sabes. No tengo ningún problema. Pues ahora sí, ¿te parece bien cómo te he despeinado un poquito bastante? Te paso el peine un poquito por el pelo. Así bueno, te peino y además ya sabes que relaja mucho que te pasen el peine. ¿Te parece bien si te siempre tengo uno? Claro, me paso el día peinándome. Vale, pues nada, vuelve a darte la vuelta y... ¿verdad? Sí, tendrás que ponerte enfermo más veces para que te lo hagas siempre. A mí no me importa. Si a mí me gusta mucho hacértelo. Me gusta mucho tu pelo. Nada, empieza la clase. Sí, además ya te he dejado, bueno, difícil dejarte más guapo que antes, pero estás muy guapo igual. Y ahora que, bueno, creo que es evidente que ya te encuentras bien, ¿no? Sí, ya estás perfecto. Pues no sé, me preguntaba si hoy o cuando te venga bien, ¿vale? A mí me da igual, yo tengo libre todas las tardes, pero me preguntaba si querías salir a hacer algo, no sé, para celebrar que estás bien. Sí, tú y yo solos. Si quieres salir con más gente, bueno, vamos otro día, pero me gustaría ir solo contigo. Y no sé, había pensado el cine o, bueno, no sé, ir a tu casa si quieres a ver una película, como sé que te gustan, pues podríamos hacer eso, o no sé, o ir a algún sitio y luego ir a tu casa y descansamos, o lo que sea, si tú quieres, te parece bien. ¿Te gustaría? Hoy mismo. Sí, no, a mí me va perfecto hoy. Claro que sí. No, sí. Vale, pues en nada, luego quedamos a la salida.